Vicente Fernández, cuéntanos de una manera rápida cómo ha sido tu carrera. Pues como la de todo el mundo, muy sufrida, aunque todo el mundo se imagina que Vicente Fernández hizo de la noche a la mañana. Sufrí mucho, mijita, pero digo mijita porque estás muy jovencita y además Esther es Fernández. No, bueno, se van a hacer rumores, no digas eso. Vicente, ¿empezaste en Tijuana? En Tijuana comencé como aficionado, luego después en Guadalajara en un programa que se llamaba Calandra Musical. Primero de aficionado, después me dieron el programa de la Calandra Musical y de ahí ya le seguí hasta de solista de mariachis en San Juan de Dios, en Guadalajara. Luego me vine aquí al Amanecer Tapatío, trabajé. Precisamente hoy canta conmigo aquí de invitado a Noches Tapatías Felipe Arriaga, que su nombre verdadero es Luis Aguilar. Sí. Y él era mi patrón, yo era solista de él y él era el jefe del mariachi, tocaba la trompeta. Y ahora los dos cantamos y nos hemos hecho muy buenos amigos. Oye, Vicente, después de pasar tantas penas, de repente tener dinero y tener fama, ¿cómo ha sido esto para ti? ¿Ha Bueno, cambiado tu manera de ser? ¿Ha sido difícil adaptarte? mijita, pues ha cambiado una forma de ser. En mi hogar, porque claro que yo luchaba para darle un bienestar a mi mujer y a mis hijos, pero pues en mi forma de ser, no, porque yo creo que el dinero pues no se lo lleva uno cuando se muere y lo único que pasa es que después se andan peleando ahí por herencias y cosas de esas. Entonces, pues yo vivo mi vida con mi familia y mis hijos. No digo que soy un santo porque de por sí ya me traen los periodistas,